What the fuck? Si bien las pistolas automáticas, subfusiles y los rifles de asalto de alta potencia serán las opciones para la mayoría de los jugadores, equiparte las Basilisk y usarlas en duales es una opción sorprendentemente excelente. Ahora que se ha vuelto bastante popular usar escopetas en el juego, ¿por qué no convertir este revólver en un contendiente bastante fuerte para las escopetas? Lo mejor de todo es que serán en duales y vas a tener una movilidad superior ante cualquier enemigo que lleve una escopeta, y podrás abatirlo de dos disparos. Y no te estoy mintiendo, ya lo pudiste ver en la intro del video. Así que te agradecería bastante que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna clase como esta. Trato de subir siempre las mejores configuraciones de armas al canal y estoy seguro que te serán demasiado útiles. Así que pasemos rápidamente con los accesorios. Y en el láser te vas a poner el Revo LST de 7000 watts. Este nos va a ayudar con la precisión al disparar desde la cadera y tiempo de sprintar al disparar. En su ajuste vamos a llevar el peso hasta más 0.48 y la distancia para apuntar hasta menos 13.16. Después en el cañón nos vamos a poner el F-Tac Arrow. Este nos va a ayudar con el alcance de daño, precisión al disparar desde la cadera, velocidad de movimiento y, lo más importante, velocidad de las balas. En su ajuste vamos a llevar el peso hasta menos 0.40 y la longitud hasta más 0.40. Después en sistema de gatillo nos vamos a poner el primero. Este nos va a ayudar muchísimo con la cadencia de disparo y tiempo de respuesta del gatillo. Estas ventajas nos van a ayudar demasiado ya que estamos usando un revólver y esto nos va a venir de maravilla. En su ajuste vamos a llevar el peso hasta menos 0.18 y la longitud hasta menos 0.10. De esta forma vamos a ganar aún más cadencia de disparo. En la munición nos vamos a poner el disparo de perdigones. Este nos va a ayudar con el radio del daño. Y es muy importante ya que esto va a hacer que esta pistola sea literalmente una máquina de matar. En su ajuste vamos a llevar el peso hasta más 0.47 y la carga hasta más 7.26. Ya por último nos vamos a poner en la empuñadura trasera el Akimbo. Esta nos va a ayudar prácticamente a convertir esta pistola en duales. Con estos accesorios vamos a tener una excelente precisión desde la cadera, un alcance bueno y sobre todo una movilidad superior. La he estado utilizando muchísimo últimamente y es bastante divertida, créeme. Más adelante te dejo varias kills con el arma para que puedas ver cómo funciona. De hecho, varios enemigos ni saben cómo es que los maté y se me quedan espectando varios minutos en la partida. Así que espero que te haya sido útil esta clase del Basilisk. Si fue así, no olvides dejar tu like para más contenido. Yo me despido, nos vemos después. Adiós. Broke one. Moving up. Usando carga de perforación. De las puertas cuando estemos en marcha.